todo tiene que estar encaminado hacia detener el contagio. Entonces, el gobierno necesita establecer estrategias en donde se pueda detectar a un número muy amplio de pacientes asintomáticos, con el objetivo de poderlos aislar y removerlos de la población contagiante. Entonces, ¿qué se necesita? Ampliar capacidades de prueba. Las pruebas necesitan ir de la mano con las estrategias de rastreo de contactos y con estrategias que permitan aislar a las personas que salen positivas. Ahora, lo que necesitamos es, a partir de un contagiado, hacer un rastreo de contactos que permita detectar a aquellos asintomáticos. ¿Por qué? Porque los asintomáticos son el motor que empuja la dispersión de los contagios en las comunidades. La vacunación, si bien no es un remedio inmediato, es un remedio, no le llamaría yo remedio, es una, digamos, es algo que va a venir a ayudar al esfuerzo de detener la pandemia, pero no se puede considerar como algo que va a tener un efecto a corto plazo. Las vacunas, empezaremos a ver sus efectos a mediano y largo plazo.